Están buscando, Iván. Verga, voy a dejar de tomar. Puta madre. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿nos conocemos o algo? Todo a su debido momento, pero puedes llamarme Carmen. Bueno, Carmen, pues si se te olvidó algo anoche, mejor me lo pides porque me tengo que ir al trabajo y yo, a menos de que estés buscando otra cosa. No busco nada, Iván, pero te tengo noticias. Malas, por cierto. ¿Malas noticias? La policía te está buscando. ¿Cómo? ¿La policía me está buscando? Creí que eso era algo que ya sabías. Pero, ¿por qué estás tan nervioso?
¿Es usted Iván Trejo? Sí, soy yo. Soy el oficial Carrasco. ¿Le suena el nombre de Andrea Beltrán? ¿Andrea Beltrán? No, para nada. A ver, señor Trejo, le voy a hacer unas preguntas. Usted sabrá si me responde bien o no. ¿Usted fue a la graduación de la Universidad Regional el 17 de abril? Sí, sí, así es. Mire, tenemos una situación. La señorita Beltrán desapareció la noche de su graduación. Y la encontramos la semana pasada. Por lo que dicen sus compañeros, ustedes eran muy íntimos. ¿Mis compañeros? Mira, oficial, ahorita la verdad no tengo tiempo para una broma patrocinada por ellos, así que le sugiero que no siga perdiendo su tiempo. No te me pongas listo, escuincle baboso. Ve por tu identificación y nos vamos a la delegación. ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada. Aquí tengo una orden para que me acompañes a interrogatorio. Se te considera sospechoso del homicidio de Andrea Beltrán. Tienes 2 minutos para agarrar tus chingaderas y no me hagas perder mi tiempo, que no vengo solo. No mames, yo no he hecho nada. Te lo dije. Pero yo no he hecho nada. Parece que el oficial Carrasco no comparte tu opinión. A mí no me importa lo que piense ese pendejo. Yo no conozco a ninguna Andrea Beltrán. Sí la conoces, pero no la recuerdas. ¿O qué? ¿Acaso te acuerdas algo de la noche de graduación? Pues sí. Más o menos. Mira, hay 2 maneras de salir de esto, Iván. O te vas con él o te vas conmigo. Pero nada más te digo que si te vas con él, yo creo que regreses en una sola pieza. No mames, ¿qué hago? ¿Me escapo? Pues sí. El oficial Carrasco no piensa llevarte detenido. El crimen del que estás siendo acusado tiene implicaciones mucho más allá de lo que te imaginas. Hay gente allá afuera que quiere ver tu cabeza rodar. Tú decides. ¿Por qué me estás ayudando? ¡Iván! ¡No me hagas entrar por ti! Ay, ya la chingada. Take me back and do me more. Well, take me back and do me more.